Aló, doctora, buenas tardes. ¿Me escuchan? Me confirma si me pueden escuchar, muchachos, porque no puedo ver sus imágenes. Doctor, buenas tardes, se la escucha. Sí me escuchan claro, ¿verdad? Sí, doctor, sí se la escucha claro. Perfecto. De que ahora estoy innovando con un amplificador de internet, porque las últimas veces con los otros grupos no he tenido demasiados problemas. Esperemos de que el día de hoy no sea Bueno. ¿Pueden ver mi primera imagen? Sí, doctor. El tema de hoy es cerebelo. Ya anteriormente lo hemos comentado, lo hemos visto indirectamente cuando hemos hablado del tronco cerebral. Eh, como parte de la embriología, siempre les voy a, a repetir, todo se viene del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, de aquellas tres vesículas principales. Posteriormente, esas tres vesículas se dividían para formar cinco vesículas. El prosencéfalo eh, formaba el telencéfalo y el diencéfalo. Telencéfalo era el cerebro, diencéfalo era lo que era el tálamo, hipotálamo, subtálamo. Mesencéfalo era netamente mesencéfalo únicamente. Y el romboencéfalo configuraba lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces configuraba lo que era el metencéfalo y el mielencéfalo. Y en aquel momento veíamos de que el metencéfalo... Eh, se dividía o formaba el puente de Barolio que fue eh, en la clase de tronco encefálico, aquella parte más grande del tronco encefálico, y veíamos también que formaba el cerebelo. Entonces, ahora sí nos vamos a abocar a lo que es netamente cerebelo. Estas son imágenes eh, cadavéricas, donde ustedes ya podrán ver que de acá a acá es el mesencéfalo es un corte lateral o corte sagital. Desde acá hasta acá es el mesencéfalo. De acá la parte más gruesa, la parte más grande viene a ser la protuberancia y la parte más inferior, la que se va a unir con, el, 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 con la médula espinal, va a ser el bulbo raquídeo Entonces acá decimos que esta es la protuberancia y este es el bulbo en la parte posterior o en la parte trasera de todo lo que era el tronco encefálico se eh, venía a configurar lo que es el cerebelo que es eh, toda esta estructura grande eh, y algunos inclusive o ustedes lo van a encontrar cuando comiencen a ampliar un poco este tema lo van a encontrar como el árbol de la vida cerebelo entonces acá eh, van a poder ver nuevamente que la configuración del cerebelo es muy parecida a la del cerebro, esta parte cerebral. Y veíamos de que en la parte más externa eh, tenía la corteza que es gris. Igualmente en el cerebelo vamos a ver corteza que es gris. Cosa de que era diferente cuando hablamos, recuerdan de eh, médula espinal. La médula espinal, la parte gris o la sustancia gris la que estaba configurada por eh, somas de los cuerpos neuronales o de las neuronas, se encontraba en medio, como una estructura en H. Bueno, en el cerebelo, pues eh, es igual que en el cerebro. Y si es que lo vemos en un corte anterior, o sea, de una visión antero posterior, vamos a ver nuevamente, esta es la protuberancia, porque es la parte más grande, y acá está la parte del bulbo raquídeo, y, y para abajo continúa en la médula espinal. Detrás, de, la, de todo este tronco encefálico vamos a encontrar el cerebelo. Para poder observar el cerebelo en realidad es bastante complejo porque contiene múltiples vasos sanguíneos. Pero para cuestión académica en el año que ustedes se encuentran, en segundo año, vamos a intentar eh, expresarlo a través de imágenes de dibujos para que tengan una idea. En la parte izquierda ustedes van a ver nuevamente la relación que existe. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo y va a continuar abajo como la médula espinal. Acá está lo que es el diencéfalo y acá estaba el cerebro o telencéfalo. Entonces, eh, en la parte que nos compete el día de hoy es todo esto. Todo lo que es cerebelo, lo que viene a configurar el, la fosa posterior. Pero si es que ustedes revisan o ven un poco más esta imagen, van a ver de que entre el bulbo raquídeo y el cerebelo existe una cavidad que anteriormente ya les eh, había nombrado groseramente, que es una cavidad de líquido, que es el cuarto ventrículo, que es una cavidad llena de eh, agua. Pero es una estructura importante porque habíamos dicho que en la pared posterior o en la o en el piso del cuarto ventrículo se encontraban ciertas estructuras, que fue una de las razones de la clase anterior de tanto eh, no, tanto tiempo que explicábamos ahí de los núcleos. En la parte derecha vamos a ver tres caras o tres visiones del tronco encefálico que va a ser necesario de que ustedes comiencen a entenderlo. Eh, existen múltiples nomenclaturas para intentar describir al tronco encefálico, pero mm, vamos desde el punto de vista de lo que ustedes necesitan, solamente lo vamos a dividir como en la parte superior, inferior y anterior. Esta imagen que les pongo al lado derecho es para que solamente lo vean como es una imagen cadavérica trabajada. Eh, nosotros en especialidad no lo manejamos tanto como una cara superior, inferior o anterior, sino que le llamamos otros nombres. Que viene a ser la parte superior, la que ustedes ven acá arriba, esta es la cara. En realidad no es muy diferente a lo que usted a lo que les voy a comentar, pero es cuestión, como le dijo, cuestión de, de nombres nada más. Esta es la parte superior porque está hacia arriba. Este es la cara inferior porque está hacia abajo. O sea, la cara superior viene a ser esto, donde estoy rayando, la cara inferior viene a ser esto y la cara anterior es esto, la que viene a ser la parte de acá de adelante. Nosotros lo vamos a conocer simplemente o lo van a encontrar con otros nombres, como cara superior o la cara tentorial. ¿Por qué? Porque acá encima está el tentorio. La cara inferior lo van a conocer también cara inferior u occipital, sub, sub occipital. ¿Por qué? Porque acá está el hueso occipital. Y la anterior se va a llamar la cara anterior o petrosa. ¿Por qué? Porque en la parte anterior acá se va va a estar expuesto directamente con el hueso, del hueso temporal. Ustedes ya habrán leído que tiene diversas porciones. Entre esas porciones está la parte petrosa. Es por eso que lo pueden encontrar con esos nombres. Ahora, eh, si bien es cierto, vamos a nombrar más detalladamente cada nombre de la estructura de ellos. Pero necesito que al menos eh, ahorita, más o menos, vayan eh, familiarizándose con algunos nombres. Como es en la cara superior, eh, todo el cerebro, el cerebelo, perdón, se va a dividir en tres partes: en una parte medial, que viene a ser el vermis, y dos caras y dos partes laterales, que vienen a ser los hemisferios. Hemisferios. Y la parte medial, que viene a ser el vermis. Acá eh, vayan familiarizándose con dos términos o con dos nombres. El culmen, que como su nombre lo dice, culmen es la parte más alta, y esa es pregunta de examen, estructura anatómica cerebelosa más alta. Después de que el culmen llega a su ápice mayor, hay un declive, o sea, hay una bajada. Al menos por ahorita vayan familiarizándose con esos dos nombres, el, cul el culmen y el declive a nivel vermiano. En la cara inferior, que es la imagen B, más o menos vayan familiarizándose con estas estructuras eh, que son circunferenciales, que se llaman amígdalas. Amígdalas cerebelosas. Y entre ambas amígdalas hay una estructura que se llama la úvula. Encima de la úvula va a estar la, eh, la pirámide y después el tuber. Vayan solamente eh, familiarizándose con los nombres porque la idea está en que, lo, en que lo repitamos tantas veces que se quede solito, pero más o menos ya vayan entendiendo por, ¿por qué para nosotros es importante la amígdala. Porque para nosotros eh, llevar cirugías eh, del cuarto ventrículo o cirugías del tronco encefálico para poder ingresar a esas áreas. Siempre utiliz utilizamos rutas anatómicas, o sea, rutas que no sean de deterioro o lesión del parénquima. Entonces, en este espacio, entre ambas amígdalas, es un espacio que se, en realidad ese espacio se llama vallécula, que es por donde nos permite ingresar a, a estructuras más profundas. Y en la parte anterior, solamente para relacionarlo con el tronco encefálico que le hemos llevado recién, esta es la protuberancia y este es el bulbo. Y acá están pues todos los pares craneales que hablamos la vez pasada, sexto par en la parte más medial, en la parte lateral de la fisura bulbo protuberencial vamos a encontrar el séptimo, séptimo bis, el octavo y acá ya va a estar el bulbo raquídeo. Y acá va a estar sus olivas eh, oliva bulbares y sus pirámides bulbares. Lateralmente a esta estructura vamos a encontrar eh, de acá, miren, acá sale el quinto par craneal eh, del, del, de la protuberancia y lateralmente habían unas estructuras gruesas que son los pedúnculos cerebelosos. Yo cuando hablé de mesencéfalo hablaba de unos pedúnculos cerebrales, pero les pedí de que eh, e intentaran no confundir el término pedúnculo cerebral con pedúnculos cerebelosos. Acá de la protuberancia sale lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, y lateral a esto ya vamos a encontrar al cerebelo en su estructura o en su cara anterior pero para cuestiones prácticas porque es eh, la forma de mm, clasificarla más más simple para todos y, y principalmente para ustedes que es la forma como los van a evaluar vamos a dividir al cerebelo en tres caras en una cara superior en una cara inferior y en una cara anterior, que es la que menos se puede ver porque es la que va, eh, va a estar expuesta directamente con el cuarto ventrículo y el tronco encefálico. Entonces, como ustedes ya podrán ver eh, a grosso modo ahí, ya están viendo lo que les repetía, eh, la corteza está alrededor y la sustancia blanca está al medio y en medio también hay estructuras de sustancia gris que ya la vamos a comentar eh, posteriormente para que se vayan familiarizando lo que acabo de dibujar se llama núcleo dentado ahora también van a poder ver de que existen surcos así como en la parte de cerebro habían surcos y les pedía de favor de que no se olvidara y que lo repitiera acá va a ser igual porque estos surcos van a servir de, de guía, de reparos anatómicos para podernos guiar posteriormente. Acá podemos ver, ver surcos, surcos, surcos y un montón de surcos. Y estos van a llevar a configurar ciertos lobulíos. Entre surco y surco hay unos lobulíos. Obviamente que van a existir algunos surcos principales o surcos de mayor importancia para, la, para eh, poder ubicarnos. Otra cosa que también les pedí era de que no se confundieran los pedúnculos cerebelosos. No se vayan a confundir los pedúnculos cerebrales que hablábamos en el mesencéfalo. Esta es una imagen vista desde de atrás del tronco encefálico unido con el cerebelo. Si ustedes pueden ver acá, acá está arriba los colículos inferior, colículo inferior, y lo que ven acá viene a ser los pedúnculos. Pero cerebrales. Esto viene a ser, entonces, si yo le digo que esto es, pedú, esto es colículo, colículo y pedúnculo cerebral, entonces estamos hablando a nivel del mesencéfalo. También les dije que existe un solo nervio en la parte posterior o en la región dorsal del tronco encefálico, que es el único que sale y se va hacia anterior, que es el nervio más largo y delgado, que viene a ser el cuarto par craneal o nervio troclear. Entonces, para abajo. Vamos a hablar ya, eh, bueno, ya hablé, habíamos hablado en algún momento del cuarto ventrículo, del piso del cuarto ventrículo, pero ahora nos toca la parte más posterior a ello, que viene a ser el cerebelo. Les pedí en algún momento que no confundiéramos los pedúnculos cerebrales con estos pedúnculos, que son pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son... Eh, condensación de fibras blancas o de tracto de fibras blancas que van a permitir comunicar el cerebelo con ciertas estructuras, como por ejemplo el que ven acá de morado es el pedúnculo cerebeloso superior el más grueso también les comenté en una clase y viene desde la protuberancia y viene a ser el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior medio Superior e inferior. La pregunta de examen ha sido la comunicación, eh, perdón, el pedúnculo cerebeloso más grueso de todos es el pedúnculo cerebeloso medio, que va a permitir la comunicación con el puente de varolio eh, o la protuberancia anular. El pedúnculo cerebeloso superior va a permitir la comunicación con el mesencéfalo y el pedúnculo cerebeloso inferior va a per permitir la comunicación con el bulbo raquídeo. De todas maneras, eh, familiarícense bastante con esta estructura, que es una de las más importantes cuando hablemos de los núcleos cerebelosos. Ese es un núcleo que se llama núcleo dentado, que es como una bolsa que está abierto. Todo lo que estoy rayando viene a ser la sustancia gris del núcleo dentado. Ahora, es así como se ve eh, en, una en una visión lateral los pedúnculos cerebelosos. En esta habíamos visto en una visión posterior, el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Ahora sí vamos a verlo desde el lateral. Este, el más grueso, eh, viene a ser el pedúnculo cerebeloso medio. Es el más grueso de todos y es el que va a permitir la comunicación con la protuberancia nular medialmente o más internamente vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior que es eso que está cortado y para abajo bueno acá está en este lado derecho no se ve bien pero que en este lado izquierdo sí se ve que viene a ser este el pedúnculo cerebeloso inferior entonces no no olviden jamás que existen tres pedúnculos cerebelosos que no deben ser confundidos con los pedúnculos cerebrales que que lo podemos ver acá en la parte más superior, ese es el pedúnculo cerebral, por consiguiente, acá estamos a nivel de mesencéfalo y acá estamos a nivel de protuberancia, este es el quinto par craneal, y acá están los colículos, tanto inferiores como los colículos superiores, y acá está la glándula pineal. ¿Cómo ocurre la formación del cerebelo? Como ya lo habíamos dicho anteriormente en la parte embriológica, inicialmente, el cerebelo es así de plano, como lo pueden ver ustedes eh, en esta imagen. Y eh, deben ir famili seguir familiarizándose con ciertos nombres, con la língula, para empezar, y el lóbulo flóculo nodular, que es lo que está acá abajo. Inicialmente es una estructura plana, pero como lo comentamos, eh, a medida de que va avanzando eh, la formación nerviosa, esto se va doblando, se va, eh, eh, ¿cómo decirlo así? Se va envolviendo sobre sí mismo. Acá, estaba en, acá en la etapa 1 estaba totalmente plano, acá en la etapa 2 ya está semi-incurvándose como si estuviera cerrándose y acá en la parte 3 ya se cerró totalmente. Acá está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo y viene así a configurarse en uno solo con la protuberancia y como ustedes podrán darse cuenta el nódulo el lóbulo fóculo nodular comienza a meterse hacia adentro de lo que estaba prácticamente plano externamente se comienza a doblar y comienza a formarse eh, pero en la parte más interna ahora lo que no debemos de olvidar ahora sí son lóbulos los nombres de estos lóbulos el lóbulo Anterior. Paso. El lóbulo anterior que está acá, el lóbulo posterior. Entonces, a manera de resumen, tienen que saber de que existen tres lóbulos: el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Eh, acá en forma plana lo podemos ver un poco más fácil, más esquemático, pero cuando se configuran a su forma final, continúan teniendo los tres lóbulos, pero ya de una, estructura, una configuración distinta. No se olviden lo que les dije en la primera imagen, que la parte medial eh, viene a ser el vermis, que tiene la forma de gusano, por eso es que se llama vermis. Y las porciones más laterales vienen a ser los hemisferios. Y la porción entre ambas, o sea, entre la vermis y los hemisferios, vienen a ser el paravermis. Por eso se llama para, porque está alrededor, vermis, porque está alrededor del vermis. Ahora, lo que vamos a tener acá que saber, ya sabemos de que existe un lóbulo flóculo nodular, un lóbulo posterior, un lóbulo anterior. Pues van a existir fisuras principales que van a dividir estos. Este es el primer surco principal que no se pueden olvidar. Que acá está su nombre, la fisura primaria y acá va a haber otro surco. Que va, eh, posteriormente lo vamos a decir, pero es el surco dorso lateral. No se preocupen que lo vamos todos esos nombres los vamos a volver a repetir constantemente. Ahora, todo lo que, le, lo que le comentaba previamente es una clasificación anatómica, neuroanatómica. Es para cuestión, para poder conversar todos eh, de, eh, con el mismo idioma. Es como un idioma estandarizado. Pero hay otro eh, tipo de clasificación que es la clasificación filogenética, que es según eh, las teorías de cómo lo hemos venido desarrollando. Se dice que inicialmente, y es pregunta de examen también, partimos con el arquicerebelo que es la estructura más antigua de todas. El arquicerebelo en realidad viene configurado por lo que viene a ser el lóbulo flóculo nodular. Lo que les hablé acá en la, en la parte anterior, este lóbulo flóculo nodular y después se va a converger a la parte interna, supuestamente es la parte más arquí, la parte más antigua, que se encarga eh, de funciones simples, como la coordinación motora. La segunda parte eh, que nos eh, que incluye a, esta, a este proceso de, de evolución viene a ser el palio cerebelo, que viene a ser. Acá no, no, acá está, el palio cerebelo. Tengo problemas con el puntero. El que viene a ser la segunda estructura en formarse. Y el último y más actualizado, que eh, cuando ya comenzamos a hacer Homo sapiens. Es la forma de desarrollo más actual que viene a ser el neocerebelo. El neocerebelo es netamente los hemisferios. El paleocerebelo viene a ser lo que es el vermis y el paravermis. Y el arquicerebelo viene a ser únicamente el lóbulo flóculo nodular. No se olviden, arquicerebelo, eh, que es la parte más antigua. Eh, que, se va a, eh, que va a estar configurada solamente por el lóbulo flóculo nodular. La segunda parte en evolución viene a ser el paleocerebelo, que viene configurada por el vermis y el paravermis. Y la, y la estructura más desarrollada eh, con nosotros es el neocerebelo, que ya se encarga de, del manejo en los movimientos finos. Entonces, como les había comentado previamente, van a haber cisuras y lóbulos principales. Ya hemos comentado en algo lo que era el óvulo posterior, el óvulo anterior, el óvulo posterior, no se olviden de estos, y el óvulo flóculo nodular, que es el que no lo vamos a ver externamente porque se encuentra en su cara anterior. Esta visión eh, o la imagen 1 es una visión desde de arriba, o sea, en otras palabras, es su cara superior. Y esta imagen de abajo es una cara o una visión desde abajo, o sea, viene a ser su cara inferior. De la cara superior, lo que ustedes nunca deben de olvidar son de que el tanto el óvulo anterior como el óvulo posterior están divididos por una fisura principal que viene a ser la fisura primaria. Eh, entendiendo de que ya existe una fisura primaria y nos permite dividir ambas estructuras principales, ambos lóbulos, tenemos que ver también lo que les dije. Eh, a nivel del vermis eh, van a existir, o el vermis en, el, en los hemisferios existen estructuras que tienen que recordarlas sí o sí, pero eh, también no es tan difícil a medida que lo vamos repitiendo. Eh, la parte, cuando veamos, esta es una visión desde arriba. Pero si es que lo viéramos, esta, este cerebelo, desde una posición lateral, pudiéramos ver de que la parte más, eh, ¿cómo la podría decir? El ápice de todo viene a ser esto, que es el culmen. Vamos a partir del culmen, que es la parte más apical. Por delante del culmen encontramos el óvulo central, a nivel del vermis. Lo vuelvo a repetir: vermis es la parte central que está configurado por el, el lóbulo central, el culmen. Y eh, cuando ya comienza a decaer o hay una caída en el corte lateral, se llama declive. Y mirándolo desde arriba, el vermis acaba en esta estructura que se llama folium. ¿Sí? Ahora sí, si es que lo vemos desde abajo, desde su cara inferior, vamos a ver que, que continúa. El folio va a continuar acá por debajo con una estructura que se llama tuber. Posteriormente va a continuar con una estructura que se llama pirámide y eh, encima de ello van, van a, a haber eh, cuatro estructuras principales. Encima del tuber y la pirámide van a haber cuatro estructuras que ustedes no lo pueden olvidar jamás. Uno que es la úvula y otro que es el nódulo y las admí, amígdalas cerebelosas. ¿Por qué no lo debemos de olvidar jamás? Porque en las amígdalas cerebelosas es una, eh, el espacio entre ambas amígdalas es un espacio anatómico que permite su ingreso a cualquier parte del tronco encefálico. La úvula porque es una estructura que las va a separar, tenemos que aprender eh, en, la, en el cadáver, bueno, en los pacientes, tenemos que saber reconocer la úvula para poder determinar que a ese nivel tenemos que llegar encima está el nódulo el cual está unido con el flóculo y entre el nódulo y el flóculo van a constituir el famosísimo lóbulo el flóculo nodular entonces no deben de olvidar estas eh, pequeñas partes Las, a mí, desde atrás desde la cara inferior viéndolo desde atrás hacia adelante el tuber pirámide Úvula y nódulo. El nódulo se va a comunicar lateralmente con el flóculo para configurarse como el óvulo, flóculo nodular. Por delante, acá va a estar el cuarto ventrículo. Y acá ya podemos ver los pedúnculos cerebelosos. Este es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Cómo sé que es el medio? Porque es el más grueso. Es el pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior. Doctor, ¿cómo sabe qué es pedúnculo cerebeloso medio, el superior, el inferior? Simple, porque para adelante, hacia adelante, en la parte más superior, vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso medio, perdón, superior, que se va a comunicar con esta telita que para nosotros es de suma importancia, que es el velo medular superior. Yo lo voy a comentar posteriormente, pero es más o menos para que se vayan familiarizando a otra cosa eh, en las partes terminales o sea en la parte tanto anterior como posterior hay unas escotaduras que son como sus nombres lo dicen escotadura anterior y la escotadura posterior esto es más o, nuevamente lo que les vuelvo a repetir en la parte eh, de acá un, es el vermis que eh, así nos vamos hacia lateral hacia el paravermis y hacia los hemisferios esa, ese nombre que hay en el vermis tiene otro nombre a nivel eh, lateral, o sea, a nivel del paravermis y a nivel de los hemisferios tiene otro nombre que tienen que memorizarlo. Miren, ve la pregunta de examen: este es un corte sagital o un corte lateral. Para mí, esta es la imagen más agradable que deben ustedes eh, comprenderlo porque es. Razón de múltiples preguntas que ya han venido, inclusive sus compañeros del grupo anterior, les vino también una pregunta: ¿Cuál es el lóbulo más profundo e interno del cerebelo? Acá lo podemos ver: acá hay un lobulillo, que es el más profundo y el más interno, que viene a ser la língula. Superior a la língula está el lobulillo central. Y acá el ápice, lo que les comentaba hace rato, viene a ser el culmen. Entonces, no se olviden de la língula, que es el, la estructura más interna, más medial, más profunda. Después sigue con un obulío central y después sigue con el culmen. Después del culmen, les dije, viene un declive, una caída. Después de la caída viene una pequeña estructura que se llama folia. Y hasta acá ya terminamos la cara superior. Ahora sí, vamos con la cara inferior. La folia se va a continuar por acá abajo, obviamente en su cara inferior, con el tuber, les comentaba eh, previamente. El tuber se va a comunicar con otra estructura que se llama la pirámide. Y acá, eh, a continuación, vienen las estructuras que les pedí que no lo olviden nunca. Uno viene a ser el, el, la úbula. Y acá viene a ser el nódulo. Eh, perdón, el nódulo es este y esta es la amígdala. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, las dos estructuras más. Eh, y esa fue, me parece, la razón de la, de la discusión de la pregunta que les vino en el examen, porque solamente les vino la pregunta así grosera: ¿Cuál es la estructura cerebelosa? Más interna y medial del cerebelo. Pues, como ustedes se podrán dar cuenta, por un lado es la língula, que según la respuesta de un examen de residencia que vino fue la, la clave, pero también podría ser el nódulo, como lo pueden ver ustedes en esa imagen. Ahora, lo que tienen que eh, memorizar ustedes también son algunas fisuras. Les comentaba hace rato de la fisura primaria, que era la que permitía dividir el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y cuando queríamos dividir el lóbulo posterior eh, del lóbulo flóculo nodular, que estaba, el, bueno, es el lóbulo flóculo nodular, hay una cisura, que es la cisura posterolateral, que también es pregunta de examen. No se olviden de los tres lóbulos: anterior, posterior, lóbulo flóculo nodular divididos por la cisura primaria. También hay una cisura menos eh, nombrada, pero es la cisura circunferencial y la cisura posterolateral, que es la que permite dividir el lóbulo el flóculo nodular del lóbulo posterior. Acá están los tres lóbulos, anterior, posterior, lóbulo flóculo nodular, divididos por la cisura primaria y la cisura posterolateral eh, y la cisura circunferencial. Y existen dos caras, la cara superior, la cara inferior y hay una cara anterior que lo voy a comentar a continuación. Este es un corte axial, en lo que estoy acá poniendo, es un corte axial, donde más o menos ustedes pueden ya empezar a ver los núcleos profundos dentro del cerebelo, lo que le da la funcionalidad al cerebelo, la importancia de la no manipulación mucho del cerebelo. Es básicamente los núcleos internos que tiene. Por un lado, tenemos este núcleo importantísimo, que no se, no se desesperen porque lo voy a volver a comentar: es el núcleo del fastigium. Acá hay otros núcleos más que se llaman núcleos globosos, que son como globos. Hay otros núcleos que se llaman, que tienen la forma como emboliforme. Se llama núcleo emboliforme, el que le continúa acá. Que es como una forma de gota. Los núcleos globosos son formas circunferenciales y los núcleos emboliformes son forma de gota. Y la estructura o el núcleo más principal es el núcleo dentado, que lo vemos acá también a lateral. La pregunta que vino: ¿cuál es el núcleo medial más medial y profundo? La respuesta es el fastigio. La otra pregunta que puede haber: ¿cuál es el núcleo más grande de los cerebelosos? Va a ser el núcleo dentado. Y esta es nuevamente como para reiterar eh, las partes, porque la, la complejidad del cerebelo básicamente es en memorizar estos nombres, pero a medida de que ustedes lo vayan repitiendo, seguro que lo van a poder memorizar muy fácilmente. Solamente acá, miren, esta es la fisura. Esta es la fisura primaria, porque me va a permitir dividir el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Eh, acá esta parte es la más alta, por lo cual se llama el culmen, y después hay una caída que es el declive y termina en la folia. Este es desde una visión superior o en su cara superior. En su cara inferior, o sea, viéndolo desde abajo, vamos a encontrar las estructuras que les pedí de favor no olvidar. Uno que es el tuber que viene a ser la continuación de lo que acá terminaba en folia acá continúa como tuber después continúa como pirámide y después la úvula por delante de la úvula va a estar el nódulo entonces qué quiere decir de que acá ya estamos en la parte más profunda y si es que estamos en el nódulo que es la parte más profunda de su cara inferior vamos a decir que desde su cara superior este va a ser la língula. Y más arribita está siempre el lóbulo central. No olviden estos términos de la língula y el nódulo porque son razón de pregunta de examen que ya han venido. El nódulo se va a comunicar con el flóculo, que es esto, Yo voy a configurar el nódulo flóculo nodular y ya tienen sus tres lóbulos, lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. Eh, también existen eh, cisuras entre cada estructura, pero eso ya lo van a tener que leer más detenidamente. Pero en realidad no es muy complejo porque mira, si se basan en la pirámide, el surco que se encuentra eh, por delante o anterior de la pirámide se va a llamar surco postpiramidal y el que se encuentra detrás prepiramidal. Solamente son algunos de los surcos más importantes que nunca pueden olvidar. Esta es la úvula y esta es la amígdala, que, tampoco, que también es lo que les repito, no se deben de olvidar. De la amígdala, de la úvula, del flóculo nódulo, nódulo flóculo nodular, de la língula y de las dos cisuras principales. La cisura principal, que es la que me va a permitir dividir en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Y acá hay un surco dorso lateral, que es este que es el que me permitía la división del lóbulo flóculo nodular del lóbulo posterior. Este lóbulo posterior se continúa hasta abajo y es lo que acá podemos ver su prolongación, que para dividirlo o separarlo del lóbulo flóculo nodular es a través de, ese, de esa cisura o de ese surco dorso lateral. Esta es ya una ampliación de los núcleos que les venía diciendo anteriormente. Esto es en un corte axial a nivel mesencefálico. Ya podemos ver eh, esta estructura media rara, que es eh, la parte más, eh, la, es la estructura cerebelosa más interna del cerebelo, que viene a ser la língula. A ese nivel de la língula vamos a encontrar más o menos el fastigium, que es este núcleo que lo van a tener eh, que memorizar. Lamentablemente no hay una forma de correlacionarlo. Vamos a encontrar también eh, dos núcleos al costado, que son como forma eh, de globo redondeada, por eso se llama núcleo globoso, y, y otro núcleo que tiene como en forma de gota, que se llama el núcleo emboliforme. Y el núcleo más importante de los núcleos centrales del cerebelo viene a ser este que viene a ser el núcleo dentado que ya lo vamos a comentar posteriormente núcleo dentado que se parece como una bolsa que está abierto y ustedes ya pueden evidenciar que de este núcleo dentado salen unas fibras miren y ahí se pueden ver ese es el pedúnculo cerebeloso superior pregunta de examen el pedúnculo cerebeloso superior sale del núcleo dos puntos ahí está la respuesta cuando les mande la... No les he mandado ahorita las preguntas porque ya la verdad que se, se me hizo tarde, pero más o menos las preguntas van de ese tipo. Ahora, esto lo que yo he hecho acá es un resumen para, porque estas preguntas, lo que ustedes ven resaltado, son preguntas de examen. Y como les pongo acá nuevamente el núcleo dentado, que es esto de rojo, y vamos, a, vamos acá en el 1, vamos con el núcleo dentado. Este es el 1 o el núcleo dentado que es como una bolsa abierta es el núcleo más eh, es el núcleo profundo más grande que fue la pregunta de examen cuál es el núcleo más grande de los núcleos profundos del cerebelo y qué pedúnculo cerebeloso se origina es el pedúnculo cerebeloso superior el núcleo globoso y emboliforme eh, lo vamos a algunos lo unifican solamente como en conjunto, con los núcleos interpuestos. La pregunta fue, ¿quiénes constituyen los núcleos eh, interpuestos revelosos? La respuesta fue globoso y emboliforme. Y del fastigium, del fastigión que viene a ser el 3, es, que viene a ser este, el 3, la pregunta es, ¿cuál es el núcleo, prof, el núcleo profundo, más medial y más profundo de todos? es el núcleo del fastigio. Y también ustedes eh, van a encontrar otra pregunta donde se dice, eh, la pregunta es más o menos así, eh, la estructura más alta y ancha a nivel del cuarto ventrículo y cerebelo se llama, la respuesta era el fastigio. Lo que pasa es que en el núcleo del fastigio, a este nivel, eh, si viéramos un corte, a ver, a ver, acá a lo mejor lo busca para que lo vean. Ustedes ven acá el cerebelo, mira que está cortado y continúa. Esta parte más alta del cerebelo, a este nivel está el fastigio. Y este, y este punto se llama en realidad fastigio. O sea, no solamente como núcleo tiene el nombre de fastigio, sino como estructura del cerebelo, porque es la parte eh, más alta de todo el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo, una forma romboidal. Y tiene una, como una carpa de circo hacia arriba. Entonces, en la parte de arriba, en la parte apical, es lo que va a configurarse como el fastigio. Acá voy a intentar borrar esto. Bueno, no puedo. Vale. Ya sí. Entonces, miren, acá lo que les decía: acá en un corte eh, lateral o sagital, acá pueden ver ustedes que esta parte más alta del cuarto ventrículo que va a estar en unión con el cerebelo este puntito se llama fastigio, que es el punto más alto y a ese nivel también se encuentra el núcleo del fastigio ahora eh, este cuadro es un cuadro resumen que en realidad ya no es tanto de, de nuestra parte porque nosotros somos neuroanatomía macroscópica, es solamente para, para que puedan ver la importancia de los pedúnculos cerebelosos. Miren, en este lado izquierdo les quiero dibujar solamente los tres pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grueso de todos, y el pedúnculo cerebeloso inferior. Ustedes se van a dar cuenta de que por estos pedúnculos pasan un montón de rayitas cada una de estas rayitas de color configura un tracto por ejemplo la pregunta de examen el, el tracto recuerden que les hablé en la clase anterior del tracto espino cerebeloso cuando hablamos eh, de las columnas posteriores de la médula espinal y hablábamos de una propiocepción consciente y una propiocepción inconsciente y les comentaba que la propiocepción inconsciente es la que se va por, el, este, por la parte de los pedúnculos cerebelosos anterior y posterior. Recordarán, ya, acá lo vamos a retomar. Acá está el, el tracto espino cerebeloso anterior y acá va a haber un tracto espino cerebeloso posterior. Ambos van a subir. Vamos a seguir. El pedúnculo cerebeloso posterior, que se, tan, ambos se encargan. De la propiocepción inconsciente. Entonces, miren, el tracto cerebeloso posterior, miren cómo va a subir. Vamos a seguir. Solamente mi, la, mi puntera lo está siguiendo. Y va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Pregunta de examen. ¿El tracto espino cerebeloso posterior ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso? Esa es la respuesta. La otra pregunta fue con el pedúnculo cerebeloso anterior. Vamos a hacer la misma jugada. Pedúnculo cerebeloso anterior, subimos, 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 e ingresa por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ya? La, el otro hay otro pedúnculo cerebeloso rostral, que acá no lo comentan, no, 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 no lo veo, pero también ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Acá está. Sí está, Tracto espino cerebeloso rostral. Ese se encuentra más o menos a nivel cervical, donde aparece y este se une al tracto del, del espino cerebeloso posterior para entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, en la imagen de la derecha, es básicamente para que ustedes puedan ver la relación de los núcleos. Tampoco no es el, el motivo de la, de la clase, pero es para que ustedes puedan ver de que este núcleo dentado, como lo ven acá, el núcleo del fastigium, como lo ven acá, el núcleo globoso y emboliforme, están comunicados directa e indirectamente con los ganglios basales, como están todos acá. Usualmente, la, ya sea el viaje a través de los pedúnculos cerebrosos superiores, medios, inferiores, van a comunicarse con los ganglios basales. Estos pedúnculos cerebelosos tienen tractos aferentes, o sea, tractos que llegan hacia el cerebelo y tiene tractos eferentes, o sea, tractos que salen del cerebelo, más o menos acá para que vean la corteza cere cerebral, cómo se comunica. Pasa por los ganglios basales y después baja y se va a comunicar con los núcleos, tanto dentado como el globoso y el emboliforme. Es por eso que a veces van a encontrar ustedes pacientes con daños de que tienen problemas para los movimientos finos e inclusive los que van a ser eh, médicos con movimientos o de, de especialidades de movimientos finos su movimiento básicamente viene a ser, pasa a ser bastante por la corteza cerebelosa, porque ya es una memoria, memoria de, de movimientos finos, que es básicamente cerebelo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Mariana, ¿alguna pregunta, alguna recomendación, sugerencia, queja, algo? Eh, por mi parte, la verdad es que todo quedó claro y por, también mis compañeros no me han dado ninguna queja, ninguna sugerencia hasta el momento. Lo que sí es que Perfect. hay un form. Ahí form ahorita en el chat, eh, por favor chicos, llénenlo para la asistencia, porque ya saben, acaba la clase y yo le mando al doctor, entonces no quiero que luego me sigan se... no, falta yo, falta yo, por favor chicos. Sí, por favor, no, no se compliquen la vida con la asistencia, básicamente porque estas, me, estas clases quedan grabadas y a veces eh, pueden, pueden por ahí, pues no también este auditar si es que de verdad están asistiendo o no. Bueno, espero que les haya favorecido la clase. En realidad, cerebelo es bastante complejo. Las últimas clases, eh, como son básicamente de receptores, casi ya no tienen mucho que ver con nosotros. Voy a intentar, no sé si a ustedes les gustaría ver algún tipo de cirugía de este tipo. Me lo hacen conocer a través de Mariana para que las últimas clases poder invertirlo, ya sea viendo una pequeña cirugía. De repente, algunas preguntas, eh, banco de preguntas, o de repente, no sé, sugieran ustedes algo, porque me parece que las dos últimas clases o la última clase, que es de receptores, pues ya escapa un poco a la neuronatomía macroscópica. Me lo hacen conocer con Mariana, a ver su sugerencia de qué sienten ustedes de que les haría falta, de repente, como para completar. En realidad, la neuronatomía es bastante compleja, pero. Hay muchas formas de facilitarlo para que no sea tan difícil como parece. Sí, doctor, justo en el chat están comentando a mis compañeros que sí, porque como esta semana tenemos otra clase y ya la siguiente semana serían también dos clases, ya acaba, ¿no? Y sería bueno poder ver alguna cirugía y que usted nos muestre. Sí, yo ya creo que sería bueno, pónganse de acuerdo para que no exista ningún problema si es que prefieren así eh, preguntas o, o de repente alguna cirugía para que ustedes mismos vean la importancia de la neuroanatomía la neuroanatomía como lo están viendo no es tan fantasiosa como pueden ser en los libros en verdad es muy aplicativo todo lo que les hablo en realidad es todo se aplica o sea no no hay nada de lo que yo les diga de que en realidad para serles sinceros casi ni leo para venir a hablarles a ustedes lo único que les hablo es básicamente lo que veo a día. Solamente lo único que intento tener a, a mano son los nombres que ustedes tienen que utilizar según sus bibliografías. Porque eso sí, los nombres que ustedes ven en las diapositivas o, o los que les comento, esos nombres sí pues tienen que memorizarlos sí o sí, porque esa forma de calificación que es la que ustedes van a tener. Ya pues, María, hazme ese favor, a ver, coordena con tus compañeros, a ver cómo lo consideran más productivo de repente las dos últimas clases previas al examen y me confirma cuándo es su, su examen. Qué forma le pueden encontrar este, un poco más productivo a través de banco de preguntas o algo, una cirugía, no sé. Quiero que ustedes también más o menos me, me guíen a ver qué cosas sienten ustedes que les va a ser mejor. Eh, sí, doctor, yo, yo me comunico con mis compañeros y de igual manera creo que la propuesta que acaba de decir un banco de preguntas igual sería útil y creo que podríamos dividir una clase en la que usted tenga más tiempo o nos comunica y podríamos ver aparte de una cirugía hacer el banco de preguntas. Sería interesante, perfecto. doctor. Lo comunico con mis compañeros y, le, y coordino con usted. Ya, perfecto, perfecto. De todas maneras preparándolo. Eso ya preparándolo. ¿Cuándo es su examen, más o menos, Mariana? Uh, creo que es el último examen, entonces creo, creo, creo que sería el 17. 17 de junio, junio, ¿no? Sí, ya. sí doctor, creo. Uh, si uno de mis compañeros sabe que por favor me corrija. Sí, es, me es el 17. Sí. 17 eh, siempre de siempre a encima. las 8 y cuarto de la mañana. Ya. Porque inclusive ya voy a intentar dar la última clase, la siguiente, para hacer puros bancos, porque la clase siguiente inclusive es una... Prácticamente es un resumen de todo lo que hemos hablado, la clase que viene. Por eso, si de, de repente ya desde la próxima clase vamos viendo, pues. Pero me confirmo en todo caso. Sí, no se preocupe. Yo después de que le mande la asistencia de hoy, eh, mañana ya podremos coordinar. ¿Le parece, doctor? Ya, perfecto. Perfecto. Ya, correcto, Listo, Mariana. Pero, así vamos quedando. Después, eh, pues, muchachos, acá nos estamos volviendo a ver el día miércoles. Cuídense y descansen.